Reciban un cordial saludo, queridos seguidores, amigos de este su sistema de información comunitario Telesicom para Oesaco y todo el norte de Nariño, sí, señores, y Nariño entero. Estamos llegando a bastantes municipios de nuestro querido territorio nariñense, conociendo los candidatos de primera mano que están presentando su hoja de vida a este importante proyecto político que son las próximas elecciones en el mes de octubre. Sí, señores, en este momento nos encontramos con la precandidata Mari Embus, que está poniendo su nombre como posible candidata a la alcaldía de Arboleda Berruecos. Señorita Mari Embus, es un gusto, un honor para nosotros que nos acompañe el día de hoy aquí en nuestro estudio de Telesicom. Cuéntenos, ¿cuáles son, digamos, en una breve reseña, un poquito de su hoja de vida, por qué razón está postulando su nombre a la alcaldía de Berruecos y, bueno, y qué es lo que usted aspira a hacer en el momento que esté por allá? Cordial saludo para todos. Para mí es un gran placer estar aquí, dando a conocer mi hoja de vida. Primero, dar gracias a Dios por esta oportunidad, porque sin la bendición de Él nada es posible. Por eso hoy quiero darles a conocer cuál es mi propuesta, por qué he querido poner mi nombre en este proceso de una campaña electoral. Quiero poner a disposición mi don de servicio, mi liderazgo, mi capacidad de ejecución de recursos públicos y quiero servirle a mi comunidad. Quiero lograr el desarrollo y el progreso de mi Arboleda. Excelente, señorita Mari Embus. Usted nos está hablando de su capacidad de ejecución de recursos públicos. Me da a entender cuál es su trayectoria dentro de la vida pública. ¿Qué es lo que usted ha hecho dentro del tema de administración pública? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que nos ofrece desde su experiencia a todas las personas pues, que están habitando Arboleda Berruecos y ven de pronto en usted una esperanza para que el municipio pueda salir adelante y de pronto pueda lograr algún avance importante? Claro que sí. ¿Quién es Mari Embus? Mari Embus es una madre de dos niños y es una persona que le ha gustado trabajar por el municipio. Soy tecnóloga en finanzas, contadora pública y especialista en contabilidad internacional y auditoría. Mi profesionalismo y mi carrera profesional la he desarrollado en el sector público. Con cerca de 15 años he estado trabajando en el sector público. Inicié en la unidad de servicios públicos del municipio de Arboleda. Posteriormente a esto, ayudé a la creación de Aguas del Roble, que es la empresa que presta los servicios de agua, alcantarillado y aseo en el municipio. Me caractericé por mi forma de gestión transparente de los recursos públicos, también por llevar mi servicio a las comunidades. Posteriormente a la prestación de los servicios, también fui directora local de salud en el municipio. Este cargo me permitió conocer de pleno y de primera mano las necesidades de mi municipio, donde ayudé y trabajé por un sector que es muy vulnerable, que es el sector de las personas en situación de discapacidad. Luego de trabajar en la dirección local de salud y visitar todas las comunidades, visité cada uno de los rincones de mi municipio. Pude trabajar en el departamento de Nariño como coordinadora financiera en el plan departamental de agua, donde pude mirar la gestión que se puede hacer a través de los entes departamentales y nacionales de los recursos. Y es esta otra motivación que me lleva a llevar esta gestión a mi municipio, donde yo aprendí y conocí del sector departamental y nacional, y eso es lo que yo quiero, que mi municipio se beneficie con proyectos en todos los sectores. Y es aquí donde yo coloco mi programa de gobierno enfatizado en muchos sectores, pero que hay que priorizar. Hay que priorizar el sector productivo, porque la mayoría y un 82.6% de la población es del sector rural. ¿Y cómo no atender a este sector tan bonito? Este sector que le da vida al pueblo, que le da vida a las ciudades, y es el campo. Por eso yo quiero tener un apoyo en los procesos de fortalecimiento productivo. ¿Cómo se hace esto? Se hace con asistencia técnica, con estudio de suelos, para que los agricultores sepan qué abonos aplicar a sus suelos. Los climas van cambiando y ya no podemos quedarnos con esos procesos tradicionalistas que sí nos dieron buenos resultados, pero que podemos tener una asistencia técnica que sea más eficiente en nuestros productos. También tenemos que ayudar con unos
beneficios o ayudas económicas para los insumos. Los abonos están muy costosos y queremos que nuestros caficultores, que nuestros campesinos tengan un respaldo en estos insumos. Queremos también fortalecer los grupos asociativos y de productos, garantizar el producto final, que su producto, señor campesino, sea de la mejor calidad y usted también lo pueda comercializar. Quiero hacer un centro de acopio. ¿Qué es el centro de acopio? El centro de acopio es donde usted, productor, el que se sudó, el que trabajó, el que estuvo a sol y agua, dando sus productos y queriendo cultivar sus productos, tengan una comercialización directa. ¿Qué pasa hoy en día? Quien no se está esforzando, quien no se ensucia, se lleva las ganancias. Le compra al caficultor, le compra al agricultor a los precios que ellos quieren. Queremos gestionar desde nuestra administración municipal un canal directo donde usted, campesino que se la ha sudado, lleve sus productos a un mejor precio. Queremos también, nuestro municipio tiene diversos climas y eso hace que tenga diversos productos. Está el sector cafetero, que es en mayor proporción, está el sector fiquero, el productor de mora, de aguacate, de frutales. A todos queremos llegarles, porque nuestro café es un café de calidad. Tenemos una taza muy buena que la podemos ofrecer directamente. Entonces, eso es lo que queremos ofrecerles nosotros, que nosotros tengamos una marca ya, que podamos cada caficultor tener su marca que la pueda comercializar directamente. Entonces, ese es el apoyo que nosotros vamos a dar, producir cafés especiales. Nuestros municipios aledaños lo están haciendo. Desde el departamento, desde la nación, se está impulsando este café especial. Nosotros como municipio de Arboleda tenemos un gran café, un café de calidad, y eso queremos impulsar, que nuestros caficultores sobresalgan y se les corresponda con el precio que quieren. El sector fiquero también. El sector fiquero se necesita un centro de beneficio donde se aproveche al máximo esa cabuya, porque solo se está utilizando lo que es el tejido, pero lo que es el agua que produce, todo lo que es el bagazo, eso no se lo está aprovechando. Y con esto se pueden hacer todo el jugo que sale de la producción de lo que es el fique, de lo que es la cabuya, se pueden hacer fungicidas, se pueden hacer productos de lavado, con el bagazo se pueden hacer abonos. Entonces es aprovechar al máximo, apoyar a todos los sectores, también a la mora, que es en su parte alta, que también se produce y que tiene una buena comercialización. La idea es llegar a todos nuestros caficultores. Tenemos también muchas líneas de acción donde apoyar. Está el sector salud. El sector salud, como yo les digo, que yo conocí de primera mano, el sector vulnerable, que es de discapacidad, no tienen todo el apoyo que ellos se requieren. A las mamitas cuidadoras, a las familias que entregan su vida cuidando a estos pacientes, apoyarlos a ellos también. Los centros de salud necesitan infraestructura, necesitan dotación de equipos biomédicos. Eso es lo que queremos apoyar, que un paciente se sienta plenamente tranquilo al visitar un centro de salud, que su dolencia no sea doble, porque uno llega a un centro de salud para que lo atiendan con una dolencia y muchas veces sale con dos porque no ha tenido una buena atención. Calidad humana en la atención en los centros de salud, calidad humana en toda la prestación de los servicios. Queremos apoyar también esa parte porque la prestación del servicio de salud no es sostenible. Solamente con la prestación de salud no se puede sostener una S. Entonces hay que gestionar, hay que apoyar a nivel departamental y nacional con unos proyectos para la infraestructura, para el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones. Queremos también ayudar y acudir en la educación. Las sedes educativas de las instituciones también necesitan su apoyo con la dotación de implementos, de balones, de libros. Queremos dar internet gratis a todas las sedes, a todas las sedes educativas, para que puedan también utilizar estos mecanismos de educación que siempre se nos ha ofrecido. También queremos unas buenas instalaciones. Hay techos que se están cayendo, rejas en mal estado, patios ya dañados. Los parques de las escuelitas
están ya dañados, hacerles una reparación. Y los que no tengan, también que puedan tener esa parte fundamental. Jugando también se aprende. Y las vías de acceso a las escuelas son importantes. Queremos también garantizar que tengan los estudiantes el acceso a la educación superior. Hay un proceso muy bonito que es implementar una sede de la Universidad de Nariño en el sector norte de Nariño. Vamos a impulsar eso. Vamos a colaborar para que esto sea no solo un sueño, sino que sea una realidad, para que nuestros estudiantes no se queden en el bachillerato, sino que puedan superarse más. También alianzas con el SENA, que sean también formación técnica, tecnológica, en el rango que nuestros estudiantes, que nuestros jóvenes quieran, porque queremos apoyar a los jóvenes. Los jóvenes son el alma de un municipio, al igual que los niños y todos los sectores. Entonces queremos también que estos jóvenes también se enfaticen en el sector agrícola. Ya nadie quiere estudiar carreras que van afines al sector agrícola. Entonces hay que hacer alianzas para que los jóvenes se interesen también por este sector. Las bandas musicales también son descuidadas y queremos que se realice unas buenas bandas, que se las cuide. El sector del medio ambiente. Hoy en día nosotros miramos cómo carecemos de agua. Un verano fuerte que nos llegue es devastador para nosotros, para nuestros caficultores, para nuestros campesinos. Debemos concientizarnos en cuidar nuestras microcuencas. Hay predios que el municipio ya los tiene, pero no tienen sus límites, no están cercados, entonces hay que georreferenciarlos. Hay que delimitar estos predios para que la conservación se dé. Es muy importante hacer reforestación, cuidado, hacer la conservación de este medio ambiente a través de las microcuencas para que nuestras fuentes de agua no se vean afectadas. Por eso queremos también con las familias que viven en la parte alta, no podemos quitarles sus predios y limitarlos y prohibirles y decirles usted no puede deforestar si no les damos opciones ni herramientas. Esto es lo que se quiere, fomentar una fuente de ingresos con ellos para que estas familias de las partes altas cuiden estas microcuencas, ayuden a la conservación, jornadas de siembra de árboles. Nosotros tenemos que estar más apersonalizados de nuestras fuentes hídricas, cuidarlas y conservarlas. De ahí viene un proceso también en el cual yo me he desempeñado, que es el sector de los acueductos, del agua potable. Queremos que todas nuestras acueductos rurales tengan un agua de calidad, como nos lo merecemos, un agua potable, un agua que usted tenga la tranquilidad de consumirla. Y eso se hace mejorando los acueductos, que son sus bocatomas, que sus desarenadores, que tenga filtros en buenas condiciones. Hoy en día ya no puede haber un tubo galvanizado. No es coherente con la salud de nuestro municipio. Por eso queremos que estos acueductos sean intervenidos. Podemos gestionar ante el gobierno departamental y nacional por tener unos acueductos dignos, unos acueductos que realmente beneficien a nuestras comunidades. Son muchos los sectores que nosotros queremos abarcar y que hay que intervenir porque las necesidades son grandes. El sector de vivienda también es muy importante, las obras grandes también, pero tenemos dolencias propias en nuestros hogares, la cocina, los techos, las unidades sanitarias. Mejoramiento de vivienda para todos los sectores, sector rural, sector urbano. Casas muy alejadas que tal vez no son ni visitadas, pero ahí tendremos que llegar. Ahí llegaremos donde el que más lo necesite tenga su beneficio. Un sector también importante, las vías. Las vías son la vida, son las arterias de nuestro municipio. Tenemos un proyecto muy bueno de mejoramiento y pavimentación de la vía principal, pero nuestras vías terciarias no pueden quedar abandonadas. Por eso es que queremos tener un banco de maquinaria que tenga disponible nuestro municipio para cualquier eventualidad que se presente. Quiero también fomentar ingresos y fomentar fuentes de empleo en este sector. Nosotros conocemos los que nosotros les llamamos los carreteros o los amarillos. Así podemos implementar en nuestro municipio también gente que esté pendiente de las vías, con la rocería, con limpieza de cunetas, con alcantarillas. Usted sabe que una vía que tiene sus cunetas bien, tiene una buena vía.
Entonces tenemos que estar pendientes porque estas vías nos llevan a que los campesinos, que todos nos podamos transportar bien, que tengamos, no que nuestros vehículos se dañen con el paso de estas vías porque a veces se desbarata todo, no, que nosotros tengamos unas vías dignas de nuestro municipio. Queremos también gestionar placahuellas para nuestras vías terciarias. Todas las vías tienen que tener excelentes condiciones. Un sector muy bonito y del cual yo me siento como representada es el sector de la cultura. He venido trabajando por muchos años con los niños, creando grupos de danzas, participando en nuestro carnaval. La cultura es la identidad de un municipio y eso queremos, que no se pierdan las fiestas tradicionales. El Día del Campesino es una parte cultural muy importante. Reconocerle al campesino, reconocerle ese trabajo que a diario hace, con un detalle, con una fiesta, con un evento que él se sienta representativo, que se sienta representado. Y eso es lo que queremos, enaltecer a los gremios docentes. Queremos, porque tenemos muy buenos docentes que son comprometidos con la educación de los municipios y con ellos trabajar articuladamente también trayendo lo que es cursos de pre-IFES para que el sueño de que puedan tener acceso a la educación superior se dé. Entonces, ¿cómo no resaltar ese liderazgo? ¿Cómo no resaltar esa entrega que tienen nuestros docentes? La parte fundamental también de las fiestas tradicionales de nuestro municipio, fiestas populares, fiestas religiosas, en nuestras parroquias, apoyarnos, ser un municipio unido. Si hay unas fiestas patronales en la parroquia de San Miguel Arcángel, que todas nuestras veredas nos visiten. Si está una fiesta en la parroquia de San Juan Pablo II, que nosotros también los visitemos. Porque eso es unidad, eso es cultura. Eso es lo que hace este sector tan bonito del cual uno tiene que estar apasionado y quererlo mucho para sacarlo y enaltecerlo. Nuestros carnavales, darles también a nuestros artesanos capacitaciones, darles también esas garantías para que ellos puedan trascender con esta cultura tan bonita que nuestro municipio y nuestro departamento es un patrimonio el cual lo debemos resaltar. Hay que institucionalizar fiestas, un encuentro de danzas entre las instituciones educativas es una parte fundamental y es un motivo para nosotros unirnos. Escuelas de formación artística en danza, en música, en teatro, en poesía, hay diversidad, hay también talentos en nuestro municipio que debemos resaltar y esto no lo podemos dejar de lado. El deporte es fundamental también en nuestro municipio. Nosotros debemos darles herramientas a nuestros jóvenes, no solamente decirles no se lleven en casa con la tecnología, sino ofrecerles buenos escenarios deportivos, que tengan sus canchas pintadas con buenas graderías, con cubiertas, con iluminación, que durante todo el año puedan tener sus escenarios deportivos y ellos puedan desarrollar sus deportes en todo, en todas las dimensiones. Fútbol, microfútbol, baloncesto, chaza. ¿Cómo olvidar a los chaceros si son quienes nos representan a nosotros, que van de municipio en municipio y asimismo nos devuelven la visita? Tenemos que impulsar y apoyar todos los sectores, porque todos los sectores en nuestro municipio son muy importantes. Queremos también la mujer. Aquí está una digna representante de ustedes. Las mujeres que nosotros sabemos hacer de todo en nuestra casa, estamos pendientes del hogar, de nuestros hijos y por qué no ayudarles con el ingreso, una fuente de ingreso adicional. Queremos crear industria en el municipio. Todos los municipios aledaños lo tienen. Está La Unión con los zapatos, está Belén con el cuero y nosotros, municipio de Arboleda, que tenemos las capacidades, también lo podemos hacer. Queremos hacer una fábrica de jeans. Tenemos los aliados, quienes nos pueden ayudar para que desde nuestras casas, como madres cabezas, como familias enteras, ayudemos a esta producción. Porque como mujeres podemos liderar varios procesos, somos capaces de hacerlo. Queremos entonces, con esta fábrica, ¿cómo es lo importante? Ustedes saben que nosotros en nuestras casas podemos también trabajar los textiles, la confección, impulsar este sector porque en nuestro municipio no hay industria.
no se quiere unas grandes industrias, sino que desde nuestro hogar, desde nuestra casa, podamos hacer esta parte. Y es así, ustedes llevan las prendas y se les paga por poner botones, por poner bolsillos. Este proceso antes se hacía en Bogotá, ahora aquí también se puede hacerlo en nuestro departamento de Nariño y por qué no en nuestro terruño, en nuestro municipio. La mesa de la mujer tiene que ir directamente con una oficina de la mujer para apoyar los proyectos productivos, porque las mujeres somos diversas y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Somos muy capaces, somos unas lideresas y debemos apoyarnos entre nosotros. Con este proyecto tan bonito, que es el mejoramiento y la pavimentación de la vía, nosotros debemos impulsarnos a lo que viene. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que estar preparados como comunidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Al turismo, al comercio. El turismo es una parte fundamental en nuestro municipio. Con esa riqueza que nosotros tenemos de paisajes, esas riquezas que tenemos arqueológica, histórica, ¿por qué no dar a conocer nuestro municipio? Con fincas cafeteras, con fincas donde se puedan hospedar la gente. Tenemos un buen clima en la cañada tenemos historia, tenemos un clima para hacer parques temáticos, tenemos unas vistas hermosas, unos miradores que los podemos organizar de la mejor manera. Lo importante es querer apoyar este sector, apoyar a todos nuestros empresarios en turismo, capacitarlos al servicio de la comunidad, para que cuando el turista llegue, se lleve una buena impresión nuestra, para que el turista cuando llegue diga: en Arboleda hay buena atención, hay calidad humana. Y eso es parte de una capacitación, es capacitar cómo atender al turista. El turista siempre va a traer unos recursos que los va a dejar invertidos en el municipio. Un almuercito, un juguito, un recuerdo, cualquier cosa que nosotros le podamos ofrecer, las mejores cosas que nosotros tenemos, nuestra artesanía en paja blanca. Hemos descuidado esta parte y son unos artesanos talentosos. Podemos nosotros a todos ayudarlos. Queremos que todos los sectores sean beneficiados, que todos los sectores rurales y urbanos se vean atendidos por una administración que está abierta a la gente. También se puede hacer la administración al campo, la administración en unidad móvil. También queremos atender y visitar a los sectores. No podemos concentrar en una sola parte. Tenemos que visitar a cada corregimiento, hacerle un seguimiento directo de cómo van nuestros proyectos, de que los proyectos estén llegando realmente donde necesitan, donde la gente lo quiere. Que no se centralicen, sino que los proyectos lleguen a todo el municipio. Por eso el seguimiento y la visita es constante. Usted no puede quedarse detrás de un escritorio. Usted tiene que visitar a la gente, hacerle seguimiento de los proyectos, verificar que realmente se estén dando. Son muchas cosas las que queremos atender. Son diversas las necesidades. Las conocemos de primera mano, porque en los cargos que yo he estado he visitado las microcuencas, el Cucho, la Aguada, el Potrerillo. He visitado todos los sectores y sé de las carencias que hay. Y al visitar a las comunidades, uno conoce de primera mano cuál es su necesidad. Y ahí queremos llegar. Ahí, con una alcaldía abierta, con nuestro liderazgo, con ese don de servicio. Porque uno lo que quiere es servir a las comunidades. Y eso es lo que me ha caracterizado a mí. Servir siempre a mi comunidad. Perfecto. Sí, señor, no hay muchas preguntas por hacer, mi querida Mari. Pero sí toquemos un tema en especial que yo creo que usted de alguna manera lo abordó dentro de todo lo que nos comenta en este momento, que es el tema del adulto mayor. Yo lo veo muy inmerso en el campesinado porque, así como usted lo acaba de decir, ya los jóvenes están muy poco interesados por el tema de la agricultura, más sin embargo es un tema muy importante. Actualmente son nuestros adultos mayores, digámoslo así, la fuente de alimentación para nuestros pueblos y nuestras ciudades. En especial a nuestros adultos mayores, ¿qué esperanzas tienen? ¿Qué visión tienen frente a una posible administración suya, mi querida Mari? Sí. El sector, esta parte de adulto mayor, corresponde al 18.2% de nuestra población y es una población que es vulnerable, ¿sí?
Aquí nosotros debemos gestionar la ampliación del subsidio, que nuestros adultos mayores tengan una atención digna. Hay un centro de bienestar donde también se garantiza los servicios al adulto mayor. Celebrarles el Día del Adulto Mayor. Recuerdo en mis tiempos cuando estaba en la alcaldía y cuando bailábamos, cuando les hacíamos un homenaje. Como yo les digo, yo no he estado de momento. He nacido en Arboleda, he crecido en Arboleda y siempre he estado para mis comunidades. Siempre he estado para el adulto mayor, tenderle la mano cuando más lo necesita, atenderlo y reconocerle, porque nuestros adultos mayores son nuestro legado, son los que entregaron su vida para el bienestar de nosotros. ¿Cómo no reconocerles esa loable labor tan linda que nos han entregado su vida? Por eso a los adultos mayores contarán con nuestro respaldo en todas sus actividades y el reconocimiento a ellos. Una actividad, un detalle, y gestionarles que su subsidio llegue a más, que haya más cobertura. Perfecto. Mis queridos y estimados amigos, seguidores de este importantísimo sistema de información comunitario, Telesicom, ella es Mari Embus, precandidata a la Alcaldía Municipal de Arboleda Berruecos, que nos presenta unas bases muy sólidas para presentar su candidatura, una experiencia muy amplia y una propuesta muy concreta y muy congruente. Para ya finalizando esta entrevista, querida Mari, cuéntanos, más bien dinos a través de nuestras cámaras, para las personas que de pronto en este momento están indecisas, están entre uno, otro candidato, dicen yo no voy a votar, para mí la política, que están apáticas a la política, ¿por qué deberían votar por ti? ¿Por qué deberían elegirte? ¿Cuál sería esa motivación para decir, hombre, Mari Embus es diferente, yo quiero votar por ella? Sí, mi trayectoria lo ha demostrado. Yo he salido en alto en los trabajos que he desarrollado. Me he caracterizado por mi responsabilidad, por la gestión adecuada de los recursos públicos y ustedes tendrán una mano amiga. Ustedes tendrán una persona que va a garantizar que todas sus necesidades se acaben. Vamos a garantizar con este trabajo, con el profesionalismo, con la gestión, que las comunidades se vean bien representadas. Aquí les ofrezco mi trabajo, les ofrezco mi don de servicio. Quiero ser una lideresa que los represente y que gestione recursos para ustedes. Porque una administración pública es eso, administrar los recursos que son de los ciudadanos. Y una buena gestión llevará a grandes proyectos. Hay que hacer gestión de los proyectos. Pero la parte social no se puede olvidar. La parte social es fundamental en un municipio y a eso queremos. No queremos descuidar ningún sector. Queremos que ustedes nos comuniquen también sus necesidades y hacerles un acompañamiento directo. Porque aquí está una mano amiga. Somos de los mismos. Somos personas que hemos crecido en nuestro municipio, que conocemos las necesidades y que nos hemos criado también con necesidades. Por eso, aquí está su amiga, su lideresa. Aquí está su administradora, que los va a representar y los va a ayudar en todos los sectores.